Aló. Hoy día tenía He tenido un un audio compromiso, por privado, eso chico. hoy día se ha quedado a Carlos y yo he salido a las 5. Pedro, creo que tu audio quedó activado. El pido se entregó el día de hoy. Recording. Estimados alumnos y alumnas, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 8 del curso de paleografía.
El día de ayer hemos tenido una jornada larga, pero también buena porque ustedes han practicado, han desarrollado las láminas de acuerdo a los grupos asignados. He recibido todos sus trabajos, no les he confirmado la recepción, pero he recibido de los 6 grupos, de los 7 grupos, disculpen. Gracias. Y voy a empezar pasando lista, porque mientras que se van uniendo, yo voy llamando lista. Si no, nos vamos a retrasar. Entonces vamos a marcar asistencia del día de hoy. Como siempre, por favor, me indican por el micrófono y si no pueden por el chat, que lo tengo acá abierto. Mira, Rosana. Natalia. Natalia. Alan. Miguel. Kiara. Gonzalo. Profesora, disculpe, por el WhatsApp está respondiendo Natalia Sea. Ah, Dijo ya, presente. creo que también sí. Allan. Señora, disculpa, dijo Miguel, pero hay Córdoba y hay otro. Miguel Velázquez. Sí, estoy ahora llamando en orden reverso. Entonces vuelvo a llamar Roxana, Suni, Alan Zavala, Kiara Tirado, Gonzalo Suárez, Luis Simón, Jorge Sarmiento. Creo que lo vi por acá. A Roberto Calle, pero Presente, todavía no ha profesora. llegado. Ah, ya, sí, pero José Jorge Sarmiento. Listo, gracias. Sí, profesora. Cristian Romaní. Cristian Presente, Romaní. Rocío. Buenas tardes, presente. Gracias. Pascual Ramos. Gerson Parodi. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, Gerson. ¿Dónde está Gerson? Ana Paredes. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Jonathan Pajuelo. Jonathan Pajuelo. Juan Obando. Buenas tardes, profesora. Presente. Gracias. Catherine Muñoz. Buenas tardes, profesora, presente. Gracias. Jael Mirano. Presente, profesora, Profesora, buenas disculpen, buenas tardes. noches. ¿Quién habló? Luis Antonio. Todavía no he llamado. He llamado Jael Mirano. Gladys Presente, Lescano. profesora, Jael Ya. Mirano. Sí, ajá. Gladys Lescano. John Guamaní. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Rocío Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Nelly Espino. Presente, profesora. Gracias. Miguel Córdoba, si me indicó, creo que estaba presente. Pedro Capristano. César Campos, Roberto Calle, ya me dijo que estaba presente, Manuel Profesora, Calderón. presente. César Campos, buenas tardes. Disculpe, Ah, profesora. ya, gracias. Profesora, profesora, profesora. Sí, ya, Profesora, gracias. presente. Roberto Calla. Sí, ya te coloqué, Roberto, gracias. Calderón también, acá me estoy Presente, perdiendo. profesora. Buenas noches. Sí. Carol Buendía. Carol Buendía. Víctor Belvi. Profesora, muy buenas tardes. Gracias, Víctor. Buenas Bueno, tardes. profesor, disculpe, buen día, presente. Gracias. Víctor Atúncar. Gracias, profesora, presente. Ya, gracias, Víctor. Dana Arias. Stuart Aparicio. Melissa Ángeles.
Profesora, Melissa es de mi grupo. Está con problemas de conexión, pero entró y salió ahorita. Seguramente va a Sí, volver a entrar. lo he Me dijo visto, que le lo haga he visto. presente. Michelle. Michelle Michelle. de profesora, buenas tardes. Gracias. Patrick Agurto. Y Marden Aguirre. Ya, listo. Vamos a guardar la distancia. Ah, hoy día Profesora, es. disculpe, buenas noches. Profesora, soy Simón, disculpe, me llamó hace ratito, solo que no pude entrar. ¿Quién me está hablando? Luis Simón, profesora. Sí. Profesora, hay varios que han respondido por el chat. Mi compañera Sí, lo Melissa. estaba viendo. Sí, Melissa ya le he París, considerado. ¿verdad? Sí, Ah, ok. está, no se preocupe. Sí, estoy con todas las ventanitas abiertas. Listo. Entonces, vamos a. El día de ayer estuvimos revisando la lámina número 2, no, sí, 2, porque era la que estaba un poco más sencilla. Vamos a terminar con el. Creo que todos los grupos llegaron a leer. Entonces, vamos a terminar solamente esta lámina y luego vamos a continuar con la clase de hoy, que es normas de transcripción paleográfica, que ya en su momento, cuando le hice la introducción del curso, les había más o menos indicado que existen unas normas. Ya me contarán si con el profesor Fernando llegaron a ver el tema de las normas. Voy a ver si es que hay más personas que están para que se admitan. Están creo que todos. Ya. Entonces, la lámina 2 le tocó a los grupos, me parece que 2, 4, 6. No, no recuerdo ahorita. Voy a sacar la lista. A ver, disculpen, voy a llamar al. Sí, la lámina 2 le tocó al grupo 2, 4 y 6. Y los tres grupos llegaron a leer, pero recuerdo que el grupo 6 al inicio tuvo algunas dificultades para leer, así que vamos a retomar con el grupo número 6. Entonces, ¿algún representante del grupo 6 para continuar? A ver, ¿algún representante del grupo 6? Ya, mientras se va animando, el día de ayer nos quedamos aquí en Della, mando, se despache, hablábamos de una S que es bien, está cortita y unida a la E, y está unida también a la palabra, una D que está abierta, se despache, carta. Carta, aquí recuerdo que nos quedamos porque no veíamos bien qué palabra era, ¿no? Y es una carta exor, lo voy a ampliar un poquito. Yo sé que este texto de acá les ha resultado un poco complicado para poder leerlo, pero justamente la idea es poder medirles poco a poco a ustedes para yo ir modificando las láminas y poder que ustedes también puedan tener la facilidad de reconocer las palabras, reconocer que vamos a encontrarnos en el siglo XVII con muchas palabras que se van a unir, van a haber muchas contracciones, van a haber muchas abreviaturas. Y este justamente es uno de estos casos, no tan complicado, ¿no? Porque va a haber otros más difíciles de leer, ¿no? Es una carta, dijimos esta de acá, que la hemos visto bastante común, que es la T, una carta exhortatoria. ¿Qué más? A ver, el grupo 6. El grupo 6 no. Carta exhortatoria a sus. Y acá hay una abreviatura en la palabra Mercedes, a sus Mercedes. Luego viene una coma y luego viene otra palabra que dice con y ahí están unidas. Cuatro palabras. Con pena de excomunión. Con pena de excomunión. Excomunión mayor. 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 Y está ahí que lo hemos visto en la parte de arriba, en las líneas superiores. Con pena de excomunión. O sea, mayor. Y de
esta palabra que le hemos visto cuando hablamos del año. Hablamos de mil, ¿no? Mil, que es una forma muy común de escribir en la época con doble L, de 1.000 pesos, es una doble S. Y esta la hemos visto arriba, si ustedes recordarán ayer, la hemos visto aquí en la abreviatura de señores alcaldes. ¿Se dan cuenta que si en algún momento en una línea superior encuentro la abreviatura, ya, si ya la pude leer o interpretar, cuando me toque las siguientes, la voy a reconocer rápido, ¿no? Porque yo estoy concentrado en mi lectura de mi documento. Y si en caso acá no le he leído bien, pues de repente acá sí la leo y será viceversa, ¿no? Poder completar la palabra que me ha quedado vacío. Así como yo he visto en sus prácticas que me han enviado, que han podido reconocer, en algunas palabras han colocado otra, pero al menos han hecho el intento, que eso es muy importante. Y de 1.000 pesos a, y acá hay una C que está un poquito abierta, a cada, y está la D abierta, a cada. Y esta letra de acá la hemos visto en la parte de arriba, que se lee también como V, pero es de a cada uno, ¿qué más? Para qué, entonces me quedo acá, para qué. Vamos a subir un poquito para que ustedes puedan ver, aquellos que están con celular, para que ustedes lo puedan visualizar bien. Para que dentro, para que dentro, otra vuelta está T, para que dentro de, esa es una U, de una, para que dentro de una hora. Para que dentro de una hora, ¿qué más? Quiten, para que dentro de una hora quiten las guardas, para que quiten las guardas, ¿qué más? Las guardas, nadie me quiere ayudar a leer, las guardas, pues, acá es una S y una T similar a la de acá arriba, puestas a, y esta abreviatura todos ustedes bien la conocen, ha dicho con convento, ha dicho convento. ¿Qué más? Acá es conocido la D y la E, y esa es una X que se pronuncia fonéticamente como una J, que sería ha dicho convento. Dejándole Entrar. entrar, a ver muy bien. ¿Quién habló? No lo he visto. A ver, ¿quién ha Parodi, participado? profesora. Muy bien, Parodi. para. Entonces vas a continuar. Dejándole entrar. A ver, dejándole entrar. Cruzar. Según su mouse es la que sigue la de abajo, ¿no, profesora? ¿Cómo? No. Disculpa, voy a ver. Dicho convento, dejándole entrar. Entrar. A ver acá, el Crianzas. chat. Crianzas. Para los religiosos. Esa primera palabra no la entiendo. A ver. A dicho convento, dejándole entrar, acá dice, a ver, acá dice, cuenta cierta y a las religiosas del, ¿Qué dice la primera palabra? a Entrar, ver, coerzas. vamos a agrandarlo un poquito. A Profesor, ver. ¿no dirá ciertas salas religiosas?
ciertas y a las religiosas. Ciertas y a las religiosas. Del religiosas del Queroselaya, querosel. no del y acá qué sería del y acá hay cuatro palabras y que no se haga ya. Haga, porque es una Y G. que confunde bastante que esté bien todo junto, porque uno piensa que es una sola palabra. Sí, por eso tenemos que leerlo de manera bastante despacio, ¿no? O sea, si nos adelantamos, podemos decir algo que no es adecuado, no es propio del texto, ¿no? Del y que no se le Aquí haga. pasa, aquí luego dice fraccionamiento, ¿o me equivoco? En fracción ni obra. Ajá, Ah, fracción ni obra. fracción ni Pero, obra. profesora, Ni ahí en vez otra, de contarlo, separa palabras. disculpa. Ni otra es, ni otra. Ah, ni otra. Ni otra Ni otra violencia. violencia. Ni otra. Violencia, ni ¿Vento? otra violencia. Ha dicho convento. Ha dicho convento. Ah, Confíole, no, no, no. ¿no? Con, Con. pareciera, ¿no? Pero esta es la de arriba, la de la palabra fracción. Con, pro. Y esta es una T cortita. Y acá hay una S y jala y se conecta con la T, que se parece cuando hemos visto la palabra desta, deste. Hemos visto cuando se junta la D, cuando se quiere poner de este, en vez de decir de este separado, ponen desta. Con protestación de los daños y disturbios que le pudieren Ocasionar. ocasionar de lo contrario Lo contrario. y así con doble S y así lo proveyó Lo e proveyó. firmó, que es un formulismo de la época. Entonces aquí ya viene las rúbricas o las personas que firman este documento. Entonces, tenemos por una parte, acá está don, está la D, don Francisco, porque es un nombre que está abreviado, Francisco Enríquez, y aquí es quien no justamente es el que da fe de este documento. Y dice, ante mí, acá hay un nombre, acá leemos en la segunda parte que dice, Díaz, y acá abajo vemos que dice notario público. ¿Cuál será el nombre completo? A ver, lo voy a checar un poquito para que se pueda leer, porque a pesar de que podemos decir cuando se agranda, se lee mejor, pero no siempre, porque a veces se deforma la escritura. Entonces no podemos leer bien lo que dice. Hay un nombre, Díaz. A ver, ¿quién lo lee? Y un punto para su grupo. Un punto por encima de la nota de la práctica. A ver.
A ver, el grupo 2, 4 y 6. A ver que si me leen, ¿qué dice ahí? El apellido del centro es Díaz. Falta el nombre y el segundo apellido. Alcón, profe. ¿Y el primer nombre? Es Alcón, profe. Ya, pero el primer nombre, ¿qué dice? Fernando, ay, creo que me estoy confundiendo. ¿Algún grupo lo habrá? A ver, acá me han escrito por el chat. No hay ningún grupo. Ya, a ver, ¿tiene para resolverlo el grupo 246? Me indica mientras voy desarrollando la clase. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar la clase que se trata sobre las normas de transcripción. Como les había indicado, las normas de transcripción y publicación de documentos, si bien se estableció ya hace ya más, casi ya 60 años, un poco más, porque estamos hablando del año 1961, a lo largo de los años, sobre todo en los últimos, ha habido una concientización en el sentido de que lo que transcribimos, si bien podemos hacerlo de manera literal, o sea, respetando la grafía de la época, también es preciso indicar que quién nos va a leer, ¿no? O sea, si bien hay un grupo que puede dedicarse al estudio de los documentos antiguos, la lectura de los documentos, el análisis incluso de documentos del siglo XV, XIV, XVI, pero no siempre es el público, es un público reducido, no es un público que queremos llegar todos nosotros. Por ejemplo, si vamos a sacar un estudio sobre la historia de la vivienda de Lima del siglo XVII, ¿qué sería más conveniente para nosotros? ¿Escribirlos tal cual, con esa, con incluso con esas formas que se escriben con X, con doble S? ¿O de alguna manera ya lo hacemos, lo castellanizamos y que permita una lectura fácil? Ya de por sí, hacer la transcripción de documento involucra meternos en ese formulismo de la época, ¿no? Ustedes, ya seguro que alguno me va a decir. Y tengo que hablar con su profesor porque parece algunos que no se acuerdan mucho que han llevado paleografía 1, entonces me preocupa que no hayan, que hay algunas cosas que no recuerdan o no sepan en algunos casos algunas abreviaturas, ¿no? Eso ayer justamente uno de sus compañeros decía, ¿no? Que si es que hay algo que pueda compararse. Sí, hay varios diccionarios que ya hay palabras que ya están transcritas, ¿no? Eso nos ayuda bastante, ¿no? Pero sí me preocupa que no puedan algunas palabras leerlas. Entonces, la idea es que ahora en los últimos años las transcripciones están haciendo con fines de publicación, pero más de divulgación cultural, si le queremos denominar, porque la idea es que queremos que nos lean, no queremos que el conocimiento solamente nos quede para algunos, ¿no? De repente los que estudian diplomática pura, filología y otras o lengua, etc., ramas que por ahí van, de repente sí ellos les interesa justamente ceñirse a lo más posible, pero nosotros creo que estamos por la línea de ver el tema de la divulgación. Entonces, en esta reunión que se hizo en el encuentro interamericano sobre archivos desarrollado en Washington, que fuera la primera reunión, se discutió justamente toda esta problemática, ¿no? De que no había una forma estandarizada justamente para poder realizar la transcripción de los documentos, ¿no? Y se establecieron una serie de lineamientos que permitan justamente aquella persona que quiere iniciarse en la transcripción poderlo hacer de esa manera. ¿Por qué recién estamos desarrollando esto? No sé si lo han desarrollado antes. A ver si alguien me comenta si han desarrollado estas normas en el ciclo pasado, por favor.
Chicos, ¿alguien me comenta? ¿Nadie va a levantar su mano? Sí, profe, sí hemos desarrollado. Ah, El se ha que ha mostrado. desarrollado. Ahí Ajá, lo lo está. transcribe Ah, y ya. transcribíamos con esas reglas. Ah, ya, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es un repaso nada más. Ya, gracias. Entonces, lo que vamos a ver es solamente un repaso para continuar con la lámina siguiente, para no tampoco cansarlos. Entonces, esta norma de transcripción se establecieron varios puntos que son desde ortografía, puntuación, mayúsculas, separación de palabras, abreviaturas, signos tipográficos y también cómo se tenía que hacer la transcripción de documentos en latín. Entonces, rápidamente, en los manuscritos paleográficos indica que las letras deben conservar su valor fonético o literal, ¿no? Hablaba la C, las letras como la C con cedilla, con la S, doble S, se transcribirán tal cual están. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un momento vimos la palabra señores que estaba con doble S, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no? De lo que está diciendo justamente esta norma de transcripción, ¿no? Y luego dice que cuando por Con ese razones. sí, también con el Ajá, sí. Cuando por razones tipográficas se elimine la cedilla, deberá sustituirse únicamente por Z. Vimos también, recuerdo, la C con cedilla, que debería reemplazarse por Z, haciendo una respectiva explicación. Hemos indicado también que cuando hagamos una transcripción paleográfica, siempre debemos colocar un estudio, no estudio introductorio, porque eso significaría hacer una descripción de algo, sino un preámbulo de lo que vamos a, cómo, en base a qué estamos haciendo la transcripción. Si estamos ciñéndonos, por ejemplo, a estas normas, si estamos haciendo una transcripción ya modernizada, como hay un artículo de Blanca Tanori, que justamente lo vamos a explicar ahorita. Entonces, siempre tiene que indicarse, y no solamente indicarse, sino al momento que ustedes trabajen, tienen que hacer la transcripción. Recuerdo que pasó, les pongo un ejemplo, que el año 2022 o 2021, 2022, se hizo un trabajo de transcripción de testamentos, testamento de no me acuerdo, testamentos de negros, testamentos de esclavos, no recuerdo ahorita el título, que es de una publicación. Sin embargo, eran dos personas que hicieron la transcripción paleográfica, no era personal del archivo. Hicieron la transcripción, cada uno hizo por su cuenta, pero no habían quedado como que un acuerdo que se iba a hacer bajo ciertas normas. Sin embargo, los dos estaban transcribiendo y el objetivo final era ese libro. Se supone que si dos, tres o cuatro o cinco personas trabajan y el objetivo es un solo, un producto, todos tienen que concertar para que se haga la transcripción de una misma forma, porque si no, ocurre cuando ya toca justamente hacer la revisión de estilo, nos damos cuenta que es escrito de manera incorrecta. Entonces, lo que estamos haciendo es confundir justamente a la persona que va a leer o escrito de manera distinta. Ahora, otra cosa muy importante que para cuando se haga una transcripción con fines de publicación, siempre tiene que haber una confrontación. Es decir, si yo lo leo, yo transcribo mi documento, tiene que haber otra persona, en este caso, por ejemplo, Víctor Atúncar va a leer y yo voy a, él va a leer el documento y yo voy a constatar que lo que yo he transcrito esté bien, porque puede ser que yo lea otra palabra y no es la correcta. Entonces, siempre, siempre tiene que haber una persona que confronte con fines sobre todo de publicación. Yo sé que con fines a veces académicos, de trabajos, de algún artículo, no tenemos el tiempo ni el dinero, porque tendría que suponer que nadie te va a regalar el tiempo, tendría que suponer que otra persona dedique horas de su tiempo para, ¿sabes qué? Ayúdame porque voy a sacar mi tesis y necesito presentar como anexo 5 o 6. De repente pueden conseguir, ¿no? Pero es un poco complicado encontrar una persona que pueda apoyarte
en la concuerda, pero con fines de publicación siempre. Eso sí, ténganlo en cuenta a futuro, si en algún momento les toca participar. Y justamente ahora, antes de que empiece la clase, estaba leyendo el artículo de Bianca Tanodi, y indicaba, ¿no?, que importante justamente es el uso irrestricto justamente de la transcripción, pero no solamente estamos hablando de la transcripción paleográfica, cuando hablamos de documentos más antiguos, sino también que cuando tenemos un documento del siglo XX, ya no decimos paleográfica porque ya no tiene signos antiguos, sin embargo, sí tiene una grafía moderna, pero cuando una persona no lo puede leer, nosotros sí hacemos una transcripción para que sea más legible. Y sí estamos transcribiendo. Y no crean que porque ahorita están llevando un curso de paleografía del siglo XVI, XVII, de repente dirán, uy, nunca lo voy a utilizar. Pero les sirve como práctica para que ustedes en algún momento, cuando se enfrenten a un documento del siglo XX que sí está escrito de manera enrevesada, puedan ustedes hacer una transcripción fluida, ¿no? Esa es la finalidad, del curso también, que ustedes se ejerciten justamente en la transcripción, en la lectura de todo tipo de documentos. Entonces seguimos. Dice, las letras B, V y U, en caso de uso indistinto, la B labial y la V se transcribirán según la forma más usada en el documento. La U y la V se transcribirán de acuerdo con su valor fonético. La H superflua se mantendrá y la omitida no se suplirá. La R mayúscula con valor fonético de doble R se transcribirá con esta última grafía, excepto al comienzo de una palabra. Si bien esto parece un poco complicado que nos aprendamos, vamos a ver ejemplos de un documento transcrito de manera literal, de manera literal modernizada. De manera, primero, con las normas del año 61, transcrito de una manera literal y transcrito de una manera literal modernizada, para que ustedes así tengan bien claro un poco los ejemplos o estas directrices, estas normas que nos han hecho llegar nuestros amigos en esta reunión de este año de 61. En el caso de las letras dobles, se mantendrán únicamente en los casos que haya la doble S o la doble N, menos en posición inicial. Aquí nos pone un ejemplo, que es la palabra cosa, o en este caso que le denominan, por ejemplo, la palabra cuando es doble N, año, ¿no? Luego dice que se conservarán las grafías G, J, H, PH, que es F, TH y X. En este caso, fecho, mujer, bojío, hebrero, Felipe. Yo les aseguro que ustedes ahora en la actualidad, si le digo que transcriban, no van a dejarlo tal como me dicen que debo mantenerlo, ¿no? O sea, no es prudente, ¿no? Yo creo que se debe leer ya o se escribir con algo actual. Estamos hablando del 61, estamos hablando más de 62 años que ya tiene justamente esta norma de transcripción, y yo creo que no ha habido una reunión nueva, digamos, de archiveros que puedan sacar, si hay trabajos como el de Branca Tanoy, que indican, ¿no?, las formas de transcribir ya modernizadas, ¿no? Pero sería bueno, ¿no?, un encuentro, nuevamente un encuentro. El tema es que muchos archiveros, muchos paleógrafos, tal vez no se pongan de acuerdo, ¿no? No, de repente no se pongan de acuerdo y que sean muy pegados a la letra. Es el problema que creo que sería complicado nuevamente hacer un tipo de reunión de ese tipo, ¿no? Las contracciones. Hemos visto bastantes contracciones de esta, sobre todo, de ella, esta. Estas son contracciones. Recuerdo que un compañero dijo que había una palabra que estaba abreviada y le dijo que era contracciones. Yo imagino que han visto todas las formas, pero de repente vamos a hacer un repaso para poder acordarnos un poco a qué se refería cuando es una abreviatura, cuando era una contracción. Dice, cuando en el documento no esté puesto la tilde de la ñ, se restituirá. El signo copulativo, el de aquí, se transcribirá como e
o como I según la norma, la forma que más se use en el documento. En caso de la puntuación, dice cuando el documento no tenga puntuación, se pondrá la actual en su forma indispensable, ¿no? Vamos, digamos que hemos visto en los documentos que habían comas, habían puntos, pero puede ser que llegue un momento y que no se vea de corrido. Imagínense transcribir de corrido, no lo entenderíamos, ¿no? Entonces nosotros lo que dice la norma es que hay que colocarla para que de alguna manera podamos entender y leer el documento, ¿no? Si no, no va a ser legible. Por ejemplo, pueden haber oraciones muy largas, ¿no? En el caso de las mayúsculas y minúsculas, dice que se observarán las reglas de la ortografía actual. Recuerdo que vimos en la lámina anterior que había el nombre Luis López, me parece, sí, Luis López, que estaba escrito con iniciales, o sea, con minúsculas totalmente, ¿no? Yo creo que ahí debemos justamente obedecer a lo que dicen las normas, ¿no? Incorporar las mayúsculas donde debe ser para que se pueda leer el nombre propio, ¿no? En la separación de palabras y frases, dice, en ningún caso debemos mantener las uniones contrarias a la morfología de las palabras o frases, ni las separaciones indebidas de las letras de una palabra. Hemos visto hace un momento, justo cuando estaban leyendo sus compañeros, ¿no?, que habían hasta cuatro palabras unidas. Creo que el ejemplo que hemos leído, la lámina, ha tenido muchas de estas recomendaciones que nos están indicando. A ver, disculpen en el chat, voy a ver quién ha escrito. Ahí. Sí, no se preocupen aquellos que recién se han conectado. Ustedes saben que yo siempre paso lista minutos antes de que concluya la clase. Así que no se preocupen. Es solamente que cuando les pase lista, estén atentos, por favor, o atentas, ¿ya? No se preocupen. Lamentablemente nos toca muy temprano las clases de paleografía los 2 días, ¿no? Entonces, por eso el inconveniente que seguro ustedes tienen. En el caso de la acentuación, dice, se conservará la original y todas se presentarán o representarán con el signo del acento agudo. En este caso, nos pone el ejemplo marchó o cuando se produzca el pronombre él. Cuando no hay acentos, se restituirá en las palabras cuyo sentido así lo requiera. En el caso de las abreviaturas, dice, se desarrollarán completando las letras omitidas. Hemos visto señor, hemos visto incluso don también se abrevia, por ejemplo, la D y la N suspendida. También tenemos la palabra etcétera, que es muy común que también se abrevie, y entre otras más. Ah, ayer vimos, recuerdo, está acá, la palabra obispado, ¿no?, que también está abreviado, ¿no? Y se completarán las letras omitidas. Dice que esta norma será observada cuando la palabra abreviada carezca de signo de abreviación. Claro, porque por lo general es un lacito o un enlaza, o sea, una cosa redondeada que es muy notoria, ¿no? Aquí dice que si no hay algún signo que remita que sea abreviado, no podemos, podríamos suponer, y en ese caso de repente podríamos colocar con una especie de corchetes, con una anotación indicando, ¿no?, que se podría decir qué significa esa palabra, pero no podemos atrevernos a cambiarlo, ¿no? Dice, cuando, es lo que dice, ¿no? Un signo de interrogación o corchetes, ¿no? Si fuera más de una palabra, será una advertencia conveniente en la nota del pie. Es decir, si de repente es dos líneas completas, ¿no? Y dice que en el caso de las abreviaturas de XPO o XPOVAL, que es Cristóbal, se transcribirá con lo que corresponda, ¿no? Eso creo que ya, eso ya ustedes lo tienen un poquito claro. En el caso de los signos tipográficos, dice que el caso de las omisiones, testaduras, intercalaciones, se anotarán entre corchetes con la indicación de omitido testado, seguido de puntos y con las palabras correspondientes. Y las enmendaduras se anotarán al pie de página. ¿Por qué es tan importante tener estas anotaciones? ¿Por qué es tan importante hacer la observación de testaduras, enmendaciones y todo lo que nos están indicando? O testados. ¿Por qué solía ser común?
que se podría haber habido un error en el proceso de la redacción del documento y que de repente delante del escribano justamente se decía, no, mira, esto hubo un error. Entonces el escribano no había liquid paper, no había liquid paper, no había borrador de tinta. Entonces, ¿qué es lo que correspondía? Hacer una tachadura con el mismo, con la misma pluma. Sin embargo, esto tiene que quedar escrito. ¿Por qué? Porque no sabemos que de repente ese mismo año o el siguiente año alguien malintencionado podía tachar algo que de repente no era del interés de uno de los otorgantes, digamos, ¿no? Un testamento, quién sabe, ¿no? Y lo tachas profesamente, ¿no? Por tanto, siempre tenía que quedar ahí anotado, ¿no? Y como están ajustados los espacios, esto da pie a que se trataba en lo posible de dar cumplimiento a estas anotaciones posteriores, ¿no? Para que no hubiese esto de que se está manipulando la información, ¿no? Cuando el texto puede interpretarse con certeza, no obstante, con alteraciones materiales como roturas, quemaduras, se hará la restitución entre corchetes. O sea, es decir, puede ser que había un espacio que está picado incluso con o un espacio con roedor de repente, ¿no? Ha dejado ahí un vacío en el documento. Sin embargo, de repente la frase o el párrafo se deja entender. Podemos interpretarlos siempre con esta salvedad, ¿no? También de los corchetes y colocando alguna palabra ilegible. No tengan miedo, y también me ha pasado a mí muy común, porque también esto es mucha práctica, la paleografía es mucha práctica, que no pueda no pueda desarrollar una palabra, no la pueda leer, o sea, eso le pasa a todos, a cualquiera le pasa. Para eso tenemos justamente estos recursos que nos permiten colocar, ¿no? Entre corchetes, de repente, o no solamente por el espacio, sino o porque está dañado, ¿no? Y tenemos que, si hay alguna anotación adicional, podemos colocarlo al pie del página. Dice, los escolios del editor irán entre corchete cuando estén consignados dentro de la caja de la escritura, ¿no? Algún comentario que haya de la persona que está haciendo la transcripción. Si los elementos marginales del texto no pueden transcribirse en posición marginal, se transcribirán a continuación del pasaje que corresponde, antecedidos por la palabra al margen. Esto lo vimos el día de ayer. Recuerden que había la palabra auto que estaba al margen. Y cuando yo les dije, hagan la transcripción, ustedes empezaron en la ciudad del Cusco, me parece que era empezaba el documento. Entonces primero colocaron al margen auto, ¿no? Al margen auto. Y de ahí ya pueden empezar a desarrollar las otras líneas, ¿no? Las firmas autógrafas sin rúbrica se anotarán con la palabra firmado entre corchetes y las autógrafas rubricadas con la palabra rubricado entre corchetes. Y si hay alguna rúbrica sola, solamente con la palabra rúbrica, ¿no? Los sellos, signos, muchos signos de escribanos se harán notar con explicaciones necesarias entre corchetes. Si es que queremos dar mucho más información de la que estamos encontrando en el documento, se puede añadir siempre con la salvedad de poner entre corchetes, ¿no? Dice que las palabras claramente escritas, pero en forma incorrecta o incomprensible, se consignarán seguidas de un signo de admiración, o SIC entre corchetes. ¿Por qué? Porque a pesar de que también encontramos documentos que están escritos con doble S, con doble C, nos vamos a topar también han escrito mal en la época. Es común, o sea, los notarios, los escribanos, era rápido, algunos que ya van a tener su equipo, ¿no? Ya pueden de repente tener sus escribientes, ¿no? Sus auxiliares, ¿no? Pero sí podía haber que caigan justamente en esos errores, ¿no? Los espacios dejados en blanco se encocinarán con las palabras en blanco entre corchetes. Y es importante que se debe consignar la foliación o paginación del documento original, ¿no? Porque siempre, seguro que no sé si ustedes han visto, pero hay numeración en romanos, que es la más complicada de leer al borde. O sea, la numeración, la paginación está escrita en romanos. En algunos casos, ya con los números arábicos, que es lo más sencillo, ¿no?
Seguro que vamos a hacer un ejemplo de números arábicos, de números romanos, para que también ustedes lo puedan ver. ¿Qué pasa cuando nos topamos con documentos en latín, ¿no? Las normas generales adoptadas para los textos en castellano se aplicarán en la transcripción de documentos en latín. Y los nexos que encontremos, como ae o se separarán cuando la imprenta carezca de estos signos correspondientes, ¿no? La e caudada se transcribirá como ae. Y por último, tenemos ¿no? el prólogo y la diagnosis, que es un poco que te hablan de cómo tú vas a presentar. Les decía justamente la edición va con una advertencia preliminar, indicando por qué razones estamos publicando este documento. Luego irá precedido de un asiento de entrada tipo catalográfico, es decir, una breve descripción de qué tipo de documento estamos presentando en la transcripción paleográfica. Puede ser de repente un testamento, podemos decir, testamento de Pascual Flores, ¿no? En la cual otorga deja sus bienes a su esposa e hijos, ¿no? Ante el notario Víctor Atúncar, ¿no? Escribano público de la Ciudad de Reyes, Lima, 3 de abril de 1604, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre una descripción del documento antes de ponerse la transcripción. Y luego los documentos se anotarán cuando las notas sean necesarias para la buena lectura del documento. Y si es posible, eso ya es para textos más amplios, se agrega un índice onomástico, toponímico y de materias, ¿no? Y dice que en las ediciones de divulgación se mantendrá la fidelidad del texto, pero podrá modernizarse la ortografía y la puntuación. Ajá. Entonces, este punto de aquí nos da esa libertad, nos da eso de que podamos, a algunas palabras, podamos justamente colocarle de acuerdo a lo que es el objetivo, justamente generar conocimiento a través de la lectura de un documento histórico. Entonces, aquí justamente es un ejemplo de la transcripción. Ustedes el día de ayer han realizado la transcripción de este modo, que digamos que es el modo un poco más práctico en el sentido de que si estamos iniciándonos en la transcripción, esto nos permite justamente poder llevar un control de todas las palabras, ¿no? Si en caso queremos hacer que este documento se lea de manera pues más sobria o de manera pues común, es conveniente que todos los párrafos o todas las líneas se hagan de manera corrida, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de transcripción. Está la transcripción literal, que ahorita lo vamos a ver aquí, que es similar a la que hemos estado viendo. Y también la transcripción literal modernizada, ¿no? Y por último, hablamos de la transcripción modernizada, ¿no? Esto está con las referencias de donde han sido sacados los textos. Yo estoy ya juntando todos los textos, incluso los que Víctor ayer Beldi me dijo que no hay un diccionario de palabras. Sí hay varios diccionarios. Seguro que ustedes lo deben tener. Si no lo tienen, los voy a subir al aula para que a ustedes les sirva como un compendio, como una práctica. Hay muchos textos de paleografía, diccionarios de paleografía, ejercicios de láminas que ya están colgados con su respectiva transcripción. Justamente esos tipos de documentos que ya tienen su transcripción nos permiten poder hacer una. Hacer practicar bastante justamente cuando nos topemos con documentos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, cuando nos dice una transcripción literal, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Dice que debemos transcribir renglón por renglón, tal y como está en el documento original. Dice que si al escribir el espacio no me permite la continuidad del mismo, paso al siguiente renglón escribiendo lo que falta. Y continúo la transcripción en el renglón de abajo.
Si las ¿Renglón, palabras... párrafo, profesora? Dime, no te escuché. O sea, yo veo ahí que no son líneas, sino como párrafos de 3 líneas. ¿El O sea, documento o lo que estoy explicando? No te a lo que entendí. está explicando, porque A lo nosotros somos. lo contamos por líneas, como un documento puede tener 30, 40 líneas, Ah, y ya, aquí pero es un reloj, pues. está en 3. Ah, pero es un reloj, pues. Ah, Ahorita les okay. voy a, sí, yo les voy a mostrar, yo vamos a hacer un ejemplo de esto para que lo tengan más claro. Ahorita vamos a hacer así un poco medio teóricos, pero vamos a hacer un ejemplo e incluso les voy a dejar ya la siguiente clase una pequeña tarea de una lámina así sencilla como la que está aquí, así como este documento que está bastante leí, bastante claro. Tengo ya separados 7 documentos, que va a ser la práctica número 2, pero las voy a dejar la próxima semana para que la presenten la subsiguiente, o sea, voy a dejarles una tarea para la siguiente semana. Y el martes vamos a hacer un ejemplo conmigo de tipo de transcripción, para que lo tenga un poco claro eso, ¿ya? Dice, si las palabras están unidas o ligadas, se escriben tal y como están. Si los nombres propios de instituciones o personas inician con minúscula, así deben transcribirse. Si se encuentran mayúscula en medio de la palabra, igualmente se respetan. ¿Se dan cuenta que este tipo de transcripción literal, un poco que rompe con lo que habíamos hablado de estas normas del 61, o sea, me está diciendo que si está mi nombre en minúscula lo dejo así, no, pero ¿cómo no? O sea, esto es literal, es decir, tal y como está el documento. Dice, se conservan literalmente las palabras duplicadas como SS, TT, FF, RR. ¿Se acuerdan que habíamos visto que solamente aquellas que eran doble S y doble N cuando estaban dentro del texto se mantenían? Acá sí me estoy diciendo que en todas las que yo encuentre, las duplicadas las debo mantener. Luego dice, se respetarán las letras duplicadas cuando una de ellas está sustituyendo a otra. Por ejemplo, la NN en el caso de una U por una V, por una U, una P por una B labial o viceversa. Y dice que se respeta el uso de la H al inicio de la palabra. Por ejemplo, vimos en el ejemplo también del texto la palabra ordinario. Entonces me está diciendo que voy a mantener la palabra ordinario escrita con la letra H al inicio. Y esto me dice, se conservan las que están escritas con XP, TH y X. Me está sacando de cuadro esto de aquí, ¿no? Una transcripción literal. Prácticamente está yendo contra las cosas que yo decía que podía cambiarlas para que tenga una lectura más cómoda, ¿no? Dice, en caso de omisión de letras en una palabra, las faltantes se escriben entre corchetes. Similar a lo que hemos visto. Dice, respecto a las abreviaturas, estas se desatan totalmente y no se subrayan para evitar confusión con otros subrayados del documento. Esto no es lo que hemos visto arriba. Cuando aparecen palabras o frases entre renglones, se explica con paréntesis entre renglones, escribiendo a continuación la palabra entre renglones. Y se continúa la transcripción. Luego, acá siempre les pongo con un ejemplito de un documento. Este es un documento firmado por un escribano real y público. Este es un documento, un famoso documento que es de Túpac Amaru, que es justamente el recibo, ¿no? En la que rubrica justamente Túpac Amaru. Dice, los números romanos se conservan tal y como están escritos. Por ejemplo, el 4 con 4 con unidades repetidas enlazadas, así como el número 6 con la V unida al 1. Nosotros, por ejemplo, el 4 en romanos escribimos la I con la V, ¿no es cierto? Esa es la como nosotros escribimos en romanos el número 4. Sin embargo, en los documentos vamos a encontrarnos que el 4 en romanos es como 4 palitos unidos. Entonces, dice que en esos casos se va a mantener así.
Cuando, eso al contrario me confunde, ¿no? Cuando aparezca debajo de las firmas las rúbricas, se utilizan las palabras signado, rubricado, firmado, entre paréntesis. Si se encuentran las palabras repetidas, dice que hay que conservarlas, pero se agregará SIC entre corchetes y se respetarán los diferentes signos que aparecen ahí, las rayas oblicuas, el signo igual. Dice, si el documento cuenta con varias hojas y estas están numeradas, deberá anotarse la letra F o V, es decir, frente o vuelta, seguido del número del folio para ver, explicar si es el frente o el reverso, ¿no? Le llaman a veces reverso, le llaman también vuelta, ¿no? Cuando encontramos. Ahora le llaman, nosotros por ejemplo aquí tenemos recto, que es la cara, o sea, el frente, y el de la vuelta es vuelta, le dicen verso también, ¿no? Yo prefiero más prácticos, somos R y V, o sea, recto y vuelta, nada más. Eso es lo que nosotros utilizamos. Dice, ciertos arcaísmos se van a transcribir tal como están, por ejemplo, el nombre Gabriel, Mesmo, Guarapo, etcétera, entre otros, ¿no? Dice, cuando los documentos presenten manchas de tinta. Hemos visto documentos donde se le ha chorreado la tinta y justamente acá hay uno profesamente con la tinta chorreada porque acá está, se le ha caído un poquito la tinta. Dice, se escribe al principio de la transcripción aclarando si está el margen superior izquierdo o derecho, margen inferior izquierdo o derecho o en renglón aparte se empieza a escribir el texto, ¿no? Acá está la cita de donde ha sido sacado justamente esta referencia de cuando hablamos de transcripción literal. Ahora, ¿qué pasa con cuando hacemos otro tipo de transcripción? Una transcripción literal modernizada. Y acá también les he puesto un ejemplo de otro documentito. Y este documento es justamente del siglo XIX, ¿no? Y lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean. Y ustedes dirán, ah, bueno, siglo XIX es fácil, profesora. Se dan cuenta que sí es fácil, se puede leer claramente, pero está muy, se ven que las minúsculas o en realidad están demasiado pequeñitas, ¿no? Están demasiado así y no se leen bien. Y por ejemplo, aquí en la segunda línea, acá, por ejemplo, si yo leo, lo voy a leer unas pequeñas líneas y quería sacar este documento justamente para explicarles, ¿no? Dice, por ejemplo, dice en Lima y hebrero, no dice febrero, 13 de 1800. Y acá, por ejemplo, la T no le han puesto su palito que cruza. Ni tampoco de la palabra 70, de 1879, y sigue ante mí. Es decir, aquí la N con la T son muy similares, pero con nosotros por intuición ya lo vamos a leer como T, ¿no? Lo leemos como T. No se diferencia mucho porque, miren, esta ML de 1000 y la de 800 tienen la misma abertura, digamos, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿por qué las dos T tampoco no se escriben similar? Voy a leer la segunda línea para terminar nada más. El escribano y testigos que se expresarán fueron presentes y empieza ya los nombres de las personas, los otorgantes, en este caso dice José León, en representación de la sociedad José León y compañía. Y luego sigue el documento que es un poco más largo, ¿no? Y estos documentos, este es un documento justamente del siglo 19, ¿no? Que ustedes seguro que lo leerían muy bien, pero se dan cuenta que tiene cierto grado también de complejidad y que también para una persona que no está acostumbrada se le vería complicado. Entonces, aquí nosotros entramos a tallar, como hemos llevado nuestro curso de paleografía del 19, 18, 17 y 16, lo vamos a leer de manera rápida.
y transcribir también. ¿Qué pasa con la transcripción literal modernizada? En este caso me dice que debo transcribir renglón por renglón. Creo que hace un rato la compañera se refería a tres párrafos. No, o sea, tú le dices línea, pero acuérdense que es un renglón. Estamos hablando de que es un renglón. Se desconectan, me he dado cuenta que se desconectan bastante del Zoom, porque los tengo que admitir en repetidas ocasiones. Voy a ver para configurar, porque creo que Profesora, siempre sí. disculpe, lo que pasa es que, bueno, al menos yo que me he pasado con el celular, estoy camino a casa, cuando hay zonas que No no hay hay buena señal. cobertura, se retira, se cierra. Ya. Entonces, nuevamente, cuando ya no escucho nada, digo, ¿qué pasa? Dios Otra mío. vuelta, tenemos que vuelta a Y de nuevo conectar. tengo que volver a mandarle la solicitud. Eso es lo que Ah, pasa, ¿no? Con ya. el cambio Sí, de... voy a Es lo que está preguntarles. pasando. Creo que todos los cursos también tienen que, el docente tiene que aceptarles cada vez que ingresa, o es Sí, que ya es. profesora. ¿Sí? Eso es lo que Ah, pasa con ya. el Zoom. Sí, creo que es un docente ayer comentó eso. Voy a ver si. Claro, debería ser que ya automáticamente ya no estén en la espera y que ingresen. Creo que para configurar. Voy a verlo para que ya no tengan ese problema y ustedes no se queden en el aire también, pues. ¿Ya? Ya, profesora, gracias, gracias. Ya, entonces seguimos con la descripción literal modernizada y dice, ¿no? Se transcribe renglón por renglón, aunque se usa también escribir a renglón seguido, pero separando cada uno con doble diagonal, para que se entienda que hasta ahí termina el renglón anterior. No, no soy muy partidaria de este tipo de colocar esta línea, porque me corta la lectura y me confunde. Preferiría, o es la primera, que es línea por línea, termina la línea y sigo abajo, o la que normalmente se hace de corrido, ¿no? Que eso ya es para personas que tienen bastante práctica, ¿no? Para las notas al margen, las abreviaturas o todo tipo de arcaísmo, se sigue la misma regla que la transcripción literal. Cuando ella dice que manchas, roturas, mutilados, en blanco, escritura borrada, se debe escribir entre paréntesis lo que corresponda. Claro, porque puede ser que me tope que hay una mancha de tinta chorreada y que por más que yo le haga zoom, le haga en Photoshop, en todo lo que quiera, al trasvase y todo eso, no lo voy a poder, no lo voy a poder leer porque ya definitivamente el documento está dañado. Entonces sí tengo que colocar esa anotación, ¿no? Lo que sí es importante acá dice, se corrige la ortografía de las palabras de acuerdo a la gramática actual, en la que yo voy a agregar comas, puntos, puntos y comas, punto y seguido, acentos. En el caso de que hay documentos que presenten los signos de igual o doble igual, ¿no? O si se utiliza con punto seguido, cualquiera de los casos que nos presentemos con esta realidad, ¿no? Dice que en los arcaísmos no se va a cambiar ninguna letra y se escribe tal como está en el texto. Los nombres propios se respetan tal como están escritos, por ejemplo, Joseph, en caso que el documento se refiera a la misma persona. Con letras diferentes en el nombre se toma la que se repita más veces. No sé, se refiere a que de repente en el mismo texto puede ser que esté escrito, no he visto ejemplos de, por ejemplo, que al inicio esté Joseph, después escrito esté como José. No he visto, no les podría decir un ejemplo, pero a ver, voy a tratar de buscar alguno que esté relacionado con esto que se indica aquí. En las palabras con letras repetidas se escribe una, pero si una de esas está sustituyendo a otra, como por ejemplo NN es una N y la otra sustituye una V o viceversa, ¿no? Dice que los cargos, nombramientos, títulos se escriben desatados, sin abreviar y con minúsculas. Eso sí, ¿no? Y cargo, en los cargos sí son con minúsculas. Y los nombres propios con mayúsculas, aunque el texto aparezca con minúsculas y abreviado. En los hechos históricos y acontecimientos se transcribe la letra inicial con mayúscula, así como los nombres de las instituciones. No sé si esto de los hechos históricos debe ser la primera palabra escrita con mayúscula. No estoy muy
No estoy muy de acuerdo. Habría que ver algún ejemplo. Acontecimiento. De repente uno puede decir la guerra del Pacífico. Lo escribimos con las primeras iniciales mayúsculas, ¿no? Pues podemos aplicar esta norma de la transcripción literal modernizada. Y por último, ¿no? Comentarles también, ¿no? Dice la otra, que es la transcripción modernizada, ¿en qué nos ayuda esta transcripción modernizada? Nos dice, pretende ofrecer el documento histórico de manera completamente accesible, como si se tratase de un texto moderno. Similar con la característica de los impresos contemporáneos, ¿no? La ortografía original va a desaparecer y se sustituye con la de hoy en día. Y es decir, aquí sí se aplica la palabra traducen al castellano moderno, porque a veces hay un como que una mala referencia cuando uno dice, por favor, tradúceme este documento del siglo XVII. No es una traducción, no estamos interpretando que está escrito en otra lengua, no está del inglés, no está escrito en francés, no está escrito en sueco. Estamos haciendo una transcripción, que es trasladar lo que está escrito ahí al castellano actual, nada más, y reemplazar algunas palabras que según mis normas me dice que la debo hacer. Sin embargo, acá, por eso lo coloca entre comillas y dice se traducen al castellano moderno, como alguna forma de decir que ahora sí va a ser claro y lo vas a poder leer. Porque si uno lee documentos y que ustedes ya han leído, y el 16 todavía es un poco más pesado, tienen un formulismo bastante pesado. Y en diplomática seguro que ustedes lo han visto. O sea, ustedes han visto diplomática, han visto paleografía, entonces saben de lo que estoy más o menos diciendo con esto que se indica, ¿no? Dice que la ortografía original tiene una importancia inalienable, por ejemplo, para los estudios lingüísticos en el uso de las letras como la C con cedilla. Claro, para nosotros, para aquellos que son etnógrafos, antropólogos o todos los que estudian filólogos o diplomáticos, para ellos sí es importante ver por qué se escribía de esta forma, por qué escribano, notario, o que de repente en alguna zona en particular o el cabildo de tal región escribía de una manera particular y otros no. Para ellos sí es muy importante, pero de repente para nosotros no tanto, ¿no? Nosotros nos vamos a fijar más en el contenido y que esto pueda leerse por cualquier persona. Para lo segundo dice la comparación del valor fonético, ¿no? También otra cosa muy importante es los nombres, los toponímicos que se van a, los lugares que se van a indicar en los diferentes escritos, ¿no? Por ejemplo, nombres de algunos pueblos. Y justamente, profesamente, coloqué todas las imágenes que están colocadas, son profesamente para el ejemplo. Esta es una libreta, esta es una página abierta de una libreta de Antonio Raimondi. Recuerdo haberles mencionado, recuerdo haberles, disculpen, estaba leyendo el chat por si acaso. Les comenté sobre la colección Antonio Raimondi, les mostré, recuerdo, una acuarela y este es un documento, una libreta, una de sus libretas. Él tenía un cuadernito chiquitito, que es un tamaño, es la cuarta parte casi de un A4. Y ahí él llevaba las anotaciones de los lugares donde él transitaba, la temperatura, la ubicación, por eso dice, lo voy a agrandar para que lo podamos ver, ¿ya? Dice, por ejemplo, dice, aquí esta es la parte ya a la vuelta, ¿no? No es la parte inicial del documento, dice, ¿no? Dice, la quebrada de Condurmarca que tiene la dirección de sur. Este o noroeste oeste, sabiendo en esta quebrada con una media legua para llegar al pueblo. Dice, la formación geológica del camino entre la Capellanía, no, Papellanía, recién lo estoy leyendo, disculpen. Disculpen. Entre la Capellanía, dice, Condormarca consiste en
Partido sesgado. Está un poquito borroso de piroxeno. Ah, ya. Me parece que aquí está hablando ya de aspectos geográficos, ¿no? La formación geológica, ¿no? De piedras, ¿no? Entonces, en esta anotación justamente de él, ¿no? Que es escrita a puño de él va a agregar este tipo de gráficos, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Cundurmarca, que dice acá, y acá hace una representación del cerrito, donde está justamente algún resto, alguna formación geológica y los ríos, ¿no? Justamente los caminos que había, ¿no? Entonces, si se coloca algún nombre, por ejemplo, que dice acá Cundurmarca, o algún otro nombre de repente que sea un poco más, más enrevesado que podamos encontrar, dice que es muy importante que se pueda considerar o se pueda dejar tal cual está el nombre, porque de alguna manera vamos a poder ver en el tiempo cómo ha evolucionado o por qué de repente ese pueblo se llamaba de alguna manera en el siglo XVI y luego en los años siguientes, o en los siglos siguientes ha variado, ¿no? De acuerdo de repente a que la gente lo empezó a llamar de otra forma, se castellanizó, ¿no? Entonces, esos datos a nosotros sí nos puede servir, nos es interesante, pero aquellos que estudian el tema antropológico y todo eso les permite hacer una evolución y de repente reconocer algún pueblito que de repente ahora no lo ubican, pero antes se denominaba así. Entonces nos permite hacer una historia comparativa, ¿no? Y por último, ¿no? Dice que en el caso de la acentuación modernizada se va a acompañar de muchas transcripciones. No es aconsejable porque no sabemos con certidumbre si la misma acentuación valía en ese tiempo o en la boca del escribiente, ¿no? Alguna tilde, podemos de repente colocar una acentuación de repente que no, que cambia totalmente la palabra, ¿no? Se me ocurre algo muy sencillo, ¿no? Como, a ver, ahorita no sé, voy a poner un ejemplo, ya encontraré algún ejemplo para lo que dice aquí, pero eso sí es muy, muy cierto, ¿no? Porque al momento que leemos podemos cambiar totalmente el sentido de la oración, ¿no? Y en la escritura bastardilla, es decir, de fines del siglo ya XVII, se introduce a menudo una acentuación, ¿no? Con signos que difieren de los modernos, el cual tiene que ser respetada en las transcripciones. Sin embargo, me dice que podamos aceptar una transcripción en nuestra naturaleza en la edición de documentos de gran valor histórico. Se puede aceptar una traducción, entre comillas, como siempre, como le digo, en un castellano moderno con el cambio de ortografía y mejoras estilísticas, ¿no? Y sobre todo, la intención es saber a quién va a ir dirigido ese documento ya transcrito, ¿no? A qué público es el objetivo, ¿no? Entonces, ese es un poco un repaso no solamente de las normas que se sacaron en el año 1961, sino también lo que posteriormente ha escrito justamente Branca Tanodi, también nos ha escrito a Pessard, sobre cómo abordamos los documentos para una transcripción literal modernizada o modernizada. Son documentos, textos ya actuales. Por si acaso, 2011, 2000, no son tan antiguos y que nos van a justamente permitir hacer un mejor desarrollo en nuestro texto. Ah, en la imagen de aquí pertenece también a una acuarela, a una imagen de la libreta de Antonio Raimondi. Esta me parece escrito, tiene un nombre, creo que dice Longarius. Fósiles sur, está escrito, no está, no está, está escrito en francés, no está escrito en castellano, por si acaso. Y tiene varios documentos así, incluso tiene títulos que incluye dentro de su libreta que está en alemán, ¿no? Cuando nosotros en la pandemia
nos dieron para que transcribiéramos varias de sus libretas y nos topamos justamente con estas, con este tipo de textos, ¿no? Esto de acá no recuerdo que nos hayamos dividido para hacer la transcripción. Entonces, chicos, esto es lo que hemos desarrollado como parte de la transcripción. Las normas de transcripción que están vigentes, ha sido un repaso de lo que ustedes ya han realizado y vamos a continuar con la lámina número 1 que la trabajamos la semana, la dejamos el día de ayer también y está aquí. Ya voy a cerrar la clase de hoy para solamente quedarme con la lámina número 1. Como nos queda un poquito de tiempo, muy poquito, antes de que tengo que pasar lista, vamos a leer al menos unas líneas y para eso voy a llamar a los grupos que ayer les tocó. Entonces vamos a llamar al grupo número 1. Grupo Profesora, ¿cómo 1. está? Buenas noches. Sí, ¿Qué grupo tal, 1. Gerson? ¿Qué Sí, ¿cómo tal? está, profesora? A ver, Gerson, cuéntame o Sí, léeme, mejor dicho. ayer fue un. Nos rompimos la cabeza. En A la realidad, esa cabeza, letra, ya. sí, esa letra no la hemos visto Procesal. mucho. Ajá. Pero bueno, ahí nos quedamos un rato más y espero que esté bien lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, Sí, comenzamos adelante. con escribano público. Que fui de esta ciudad. Ajá, sí. Ajá. De ahí de, hay Escribano un. público que fue de esta Ajá. ciudad. Ah, que fue. Ajá. Ah, que fue. Esperen, voy a corregir Que acá. Ya, que fue, fue. ajá, De esta que ciudad. fue de esta ciudad. Punto, veo ahí, veo un Acá, por punto. ejemplo, la palabra ciudad está con su cedilla que se puede ver aquí, porque la propia palabra de aquí abajo, la I, tiene su propio puntito. Pero miren cómo está tan separada que uno no lo Ajá. podría identificar. Después de esta ciudad hay un punto, si no me Sí, hay un equivoco. punto y dice, Y empieza, en cuyos papeles en cuyos papeles, y oficio. oficio y la otra vuelta la C con cedilla. Ajá. Ajá. Oficio sucedí. Ajá. Con la cual se convirtió, No, ¿no? con la cual el C, Se convirtió, ¿no dice ahí? no, Con la cual se. No entiendo entonces qué dice ahí. con la cual C, disculpen, acá Con. me están escribiendo en el grupo de los docentes, un ratito. Con la cual se convivió. En la cual C, a ver, vamos a agrandarlo un poquito. Acuérdense que esta es una X. Corrigió. Ajá, muy bien. Corrigió Con la cual entonces. se corrigió E Y concertó. concertó E, ¿no? E, Es E. ajá. E concertó. Las ciertas verdadera concertó Acá dice concertó E. ¿dónde dice? Ahí, Acá concertó E. concertó Y las acá es, no, no, acuérdate que había acá una V que la vimos en el texto anterior. E va. Y aquí está escrito esa doble S que nos indicaba en el ejercicio, en las normas. Eva cierta e verdadera. Eva cierta. Concepto. Ajá. Eva, o sea, Eva Ajá. cierta e verdadera. El tema de esta letra procesal es que casi todas las palabras están unidas. Todas. Ah, O sea, sí, mucho creo. no hay una separación notoria de las palabras. Sin embargo, si no la leemos con detenimiento, la podemos dilucidar, ¿no? La podemos justamente
transcribir, ¿no? E verdadera, y acá es una I, Y y, para que de ello conste, ajá, y para que conste, de ello conste. conste, de ahí adivinamos, como decía, pedimiento. Ajá, ¿Sí? pedimiento. Ah. Sí, claro, está bien. Pedimiento de don José. De don José. Ahí también es de olla, ¿no? No, es un apellido. Es un apellido. Todo esto, José, hasta acá es un apellido. José, porque tiene su nombre. Don José tiene su nombre, su apellido paterno. Y luego está seguido su apellido materno. Sotomayor, ajá, pero Ajá, don José, no, yo había puesto de olla al del Delga, Delgadillo. Ajá, muy bien. Delgadillo, Delgadillo. Ah, Delgadillo. ya. Delgadillo Sotomayor. Sí, Sotomayor, ¿qué más? Ahí habíamos puesto unos corchetes porque no entendíamos esa Ah, ya. palabra. Esta Está bien lo que es te pasa. similar. Ajá, esta es similar, esta V es similar a la de acá, que va, ¿no? B y es una De Z y es una N. Vecino, vecino. vecino, ajá, vecino. Y acá se repite la doble R al inicio de la palabra. Y Vecino regidor. y regidor. Y regidor. Y regidor. Y acá indica qué tipo de regidor es. Ese también le puse corchete, no entendí Ah, el ya, regidor. regidor, y acá es una P que es la de público, miren. Per, y otra vuelta la P abierta, perpetuo, 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 y perpetuo acá termina, que hay una D cortita, redondita, y dice del, ajá, sí, des, Ciudad, pareciera que dijera esta del. ciudad, Ajá, pero no es del, sino es de esta ciudad, de esta Atahualpa, de esta ciudad, ciudad, ajá, de esta ciudad de los reyes, de los reyes. ¿de dónde Vamos a están los terminar hasta el reyes? puntito ya, porque ya estamos 7 y 27. Y De quiero los pasar lista a los que no reyes, están. diré presente en Di, ella. bueno, di Di. nada más, di, Ya. y después es la E. Diré, Di di presente el presente en ella. en ella. Ya, aquí nos quedamos en punto porque solamente nos falta lo de la parte de abajo que es más, que está más leíble y este garabato que mañana que la próxima clase Ese lo vamos ya a lo leer. dejamos para el siguiente grupo, Sí, profesora. no, ya Muchas tienen gracias. 20, tienen Gracias, 20. profesora. 20, grupo 1. Provecho para el Listo. grupo 3. Ah, Aprovecha ahí. sí. Muchas Ah, gracias, mi estimado compañero. voy a terminar de llamar lista los que faltan rapidito antes de que se vayan a su clase. Marden, lo he visto que está. Marden. Profesora, presente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Patrick Agurto. Patrick. Profesora, ¿me escucha? Sí. Profesora, Gracias. presente, disculpe la Ya. tardanza. Ya. Gracias. Stuart Aparicio. Presente, profesora. Ah, ya, muy bien. Dana Arias. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Gladys Lescano. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Jonathan Pajuelo. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Pascual Ramos. Presente, profesora Celia. Buenas noches. Gracias. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Gracias. Kiara Tirado. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Alan, si lo he visto por ahí también, Alan. Y Profesora, buenas noches, Roxana. disculpe. Roxana. Buenas Roxana, noches, creo que. profesora, Ah, presente. ya estaba preocupada. Listo, muy bien. Gracias. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias Profesora, por la falta. clase de hoy. Entonces, nos estamos viendo. Sí, ya lo te consideré, Alan. Gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Listo. Y que les vaya muy bien. Buenas noches, Gracias. profesora. Muchas gracias. Gracias.
profesora, gracias.